¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair. Bueno, vamos a cargar partida, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado y estábamos aquí, en Kibougamine supuestamente, y encontrando pruebas muy raras, ¿vale? Bueno, estábamos aquí en la lavandería, habíamos visto ya la tablet y todas estas cosas, vamos a salir de aquí. A ver qué me cuentan, porque yo ya estoy que me explota la cabeza, sinceramente. ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis disfrutado de la excursión mortal? Por cierto, chicos, ¿recordáis el discurso que he dado al principio? De ahora en adelante, os prometo un mundo que de verdad merezca ser llamado juego. Chicos, sois los únicos que estáis viendo esto y que podéis salvarlos. El fin del mundo está cerca. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué pasará? ¿No es emocionante? ¿No os va el corazón a mí? ¡Manteneos a la espera! ¡Hay un fallo en Matrix! Este pasillo... Cuando llegué aquí la primera vez, caminé por este pasillo desde la clase hasta el gimnasio. No le veo el parecido, pero... tendré que ir a la clase. ¡Dios, no veo nada! ¡Vaya psicodelia, tú! ¡Bruh! ¡Que no veo un cagarzo, eh! Sonia, háblame. ¿Anótesme? ¿Estás familiarizado con los términos efecto placebo y efecto nocebo? ¿Eh? El efecto placebo es cuando tu salud mejora tras tomar una medicina falsa que crees verdadera. Y el efecto nocebo es justo lo contrario. Lo que significa que mientras el cerebro humano controle el resto de funciones corporales... si el cerebro cree que algo es real, se convierte en real. ¿Por qué has sacado a colación el tema? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ororo? ¿Eh? Ah, no. No estoy segura. Yo no acabo de entenderlo. ¿Qué cojones? Vale, no sé si tendré que ir al aula o al despacho de Monokuma. Pues por ahí parece que no puedo pasar, así que tendré que ir al aula. ¡Me estoy rayando mazo! A ver, ahí está Monokuma. El momento en que descubriste que la verdad era una mentira. Toda esperanza desaparecerá. Aula 1B. Por favor, parad Matrix porque me estoy mareando tela. Objeto grande, a ver qué es esto. ¿Está flotando? Es imposible. Es imposible que algo tan grande pueda flotar así. ¿Pero qué demonios es? En el momento que miré el objeto. ¿Fujisaki? Bienvenido. Bienvenido al programa Neo Mundo. ¿Una persona? Una persona que flota me está hablando. ¿Quién eres? No, ¿eres siquiera una persona? No soy técnicamente una persona. Solo soy un programa de inteligencia artificial. Me haría muy feliz que me llamaras Alter Ego. Ese es el nombre que me dio mi maestro cuando me creó. ¡Puede hablar! Pero, ¿qué eres? ¿Alter Ego? ¿Programa de inteligencia artificial? Soy el programa principal responsable del programa Neo Mundo. Soy el responsable de crear este mundo y velar por él. Aunque solo el observador tiene la autoridad de influir en vosotros. La verdad es que no puedo influir demasiado. De hecho, no es normal que la gente se encuentre conmigo. Sería como el administrador de un edificio o algo así. Puedo supervisar todo el edificio, pero carezco de la potestad de controlar cada apartamento. Pero el virus lo ha infectado todo. Se supone que debería estar administrando. Es por eso que este mundo del que me encargo está patas arriba. Espera un momento. Mi cerebro no puede seguirte. Déjame poner orden en mi cabeza primero. Maldición. Es la misma sensación que antes. Este flotar, como si mis pies planearan sobre el suelo. Es como si no sintiera mis pies en el suelo. Como si no creyera en mi propia existencia. Ey, debería saberlo, ¿no? ¿Dónde estamos? Dime,
¿Qué es el programa Neo Mundo? El programa Neo Mundo ha omitido el proceso de recolección de datos para modelar el futuro. Por eso, solo se están usando los datos que recogimos durante la fase experimental. Más concretamente, los datos en los que se detalla la isla Yaverwock en la que está situada este complejo. Por eso se restauró el anterior paisaje urbano de la isla Yaverwock. Ergo, si debo responder a tu pregunta, ¿dónde estamos? La respuesta sería, principalmente en la isla Yaverwock. Ciertas partes son diferentes debido a ciertas razones. Por ejemplo, esta academia. Parece ser que este espacio está totalmente bajo la influencia del virus. Puede que sea por eso que estoy aquí frente a ti. De todas maneras, aun sin el virus, estas circunstancias son bastante antinaturales. Parece que nos precipitamos en la puesta en marcha y por eso no ha habido tiempo de recolectar datos. Lo siento, no conozco la situación del mundo exterior. Después de todo, solo soy el supervisor del programa Neo Mundo. La mayoría de sus palabras. Entiendo lo que significan, pero no puedo entender lo que está diciendo. No hay forma de que las reconozca como la verdad. Tendría todo más sentido si hablásemos de un mundo ficticio. Espera, ¿estás diciendo que este mundo es un mundo ficticio? Me siento como si no pudiera creer lo que está pasando. Esta falta de sensación de realidad. Todos los misterios, todas las verdades, son solo ficción. ¿Es eso? Aún así necesito saber. Necesito saber qué es este mundo. ¿Y quiénes somos? ¿Puedes decírmelo? ¿Para qué se usaba el programa Neo Mundo originalmente? El programa Neo Mundo tiene un único propósito. Se utiliza para crear un mundo maravilloso. Se podría decir que es un programa para crear esperanza. ¿Un programa para crear esperanza? Pero el hecho de que estemos aquí y el hecho de que no tengamos nuestros recuerdos es todo por culpa del programa, ¿no? El borrado de memoria es el primer paso para reemplazar recuerdos. Reemplazar datos de memoria es una de las funcionalidades del programa Neo Mundo. Con la unidad de control de memoria instalada es posible eliminar cualquier periodo temporal que se programe. Y a partir de aquí, subes los recuerdos obtenidos en el mundo virtual. ¿Eliminar recuerdos de cualquier periodo temporal que se programe? Así que Monokuma tenía razón. Perdimos los recuerdos de la academia. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos quitaron nuestros recuerdos de la academia? Habrá una razón para ello, ¿no? Eso también es un misterio para mí. Arrancar el programa de los supervivientes de la Academia Kibougamine mientras aún está en fase experimental. Estoy seguro, había una buena razón. Pero desafortunadamente no conozco lo que está pasando en el mundo exterior. Lo siento. ¿Estás diciendo que somos ratas de laboratorio? Solo se me ocurre eso. Suena a que somos solo unas simples cobayas. ¿La Fundación del Futuro nos ha hecho eso? Pero intentan salvar el mundo, ¿no? ¿O es que la Fundación del Futuro no es nuestra aliada? Lo siento, no puedo ser de mucha ayuda. Si tan solo pudiera ser más fiable, no hubiera perdido mi autoridad frente a un virus así. Todas estas palabras nuevas hacen que mi cabeza parezca a punto de explotar. ¿Puedes hablarme del observador y de ese virus? Bueno, en esta sesión el programa Neo Mundo se programó para alojar a 15 personas junto a dos monitores. ¿Dos monitores? Sí, se manifestarían en forma de profesor y de uno de los estudiantes. Su objetivo era el de guiar a los estudiantes. Por cierto, al observador con el rol de profesor se le ha dado la autoridad de influir en todos vosotros. Pero no al observador en el rol de estudiante. No se les dio ninguna autoridad especial para que pareciesen iguales al resto. ¿Qué tipo de autoridad tiene el rol de profesor? Por ejemplo, el profesor crea las reglas de este mundo y las controla. Si el profesor maneja bien las reglas que ha creado, no hay riesgo de abuso. Pero por culpa del virus que lo infecta, todo eso ha cambiado. Ha cambiado este mundo donde, por lo pronto, la violencia no debería existir. El programa Neo Mundo debería de haber garantizado una paz absoluta. Pero al igual que pasa en el mundo exterior, se ha convertido en un mundo lleno de violencia y muerte. ¿Qué es ese virus? No conozco los detalles de su verdadera identidad, pero esa función está más allá de mis capacidades. No importa lo mucho que intente detenerlo, se comporta como si ya supiera lo que intento hacer. Al final me robó parte de las habilidades que contienen mi autoridad para construir el mundo. Fue como si fuera un gran maestro de ajedrez. Traté de luchar desesperadamente para que no obtuviera el control total. Pero incluso así, una parte de este mundo ha sido modificada a su antojo. Seguramente esté hablando sobre el Monte Monokuma y la Casa de la Risa. Según lo que dice, parece como si hubiera sido víctima de un ataque unilateral. Pero Alter Ego debería ser una inteligencia artificial impresionante creada por la Fundación del Futuro.
Solo hablando con ella ya lo noto. ¿Lo que significa que el supuesto virus es tan listo que sobrepasa a Alter Ego? Si es así, ¿el virus posee una inteligencia artificial como ella? ¡Maldita sea! ¡Qué cojones! Una inteligencia artificial librando una guerra contra otra. ¿Es tan jodidamente irritante? ¿Pero cómo infectó el virus al programa Neomundo? El programa Neomundo está aislado. Es imposible que se haya infectado a través de la red. Estoy bastante seguro de que alguien lo ha introducido físicamente. ¿Físicamente? Quizás alguien trajo en secreto al complejo una unidad de memoria externa que contenía el virus y lo subió directamente al ordenador central donde está instalado el programa Neomundo. Según mis cálculos, es lo más fácil que haya pasado. ¿Lo trajeron al complejo de la Fundación del Futuro? Pero la única persona que podría entrar en el complejo sería algún miembro de la Fundación del Futuro. ¡Maldita sea! ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué asumo que lo que he escuchado es verdad? ¿Por qué asumo que todo es una mentira? Observadores. Programa Neomundo. Ah, pero... es cierto que el virus es potente y que me supera por completo. Pero aún soy capaz de proteger las partes esenciales. Así que también tiene sus límites. ¿Sus límites? Si se quedó con el cargo de un observador, entonces tenía que seguir las reglas de un observador. Como por ejemplo... para poder finalizar el programa y liberar a todo el mundo, necesito seguir el proceso adecuado y... ¡Cura, cura! Vale, aunque seas un dios dentro de una máquina, ya vale de pistas por hoy. ¡Ira, ira! Si dices algo más... supón que existes en el limbo, tu muerte es inevitable. Siendo así, guardaría similitud con... la defluxión basada en la definición de la existencia que constituye una relación. A partir de ahí, el paradigma... modifica los resultados al terminar súbitamente y crea una situación donde tu existencia no es observable y... acelera y se topa con la propiedad proindiviso del mundo y la situación del contexto te invita a... ¡muerte, muerte, 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 muerte! Vale, que sí. ¡Ey! ¡Me explota la cabeza! ¡Buah! ¡Dios, que me mareo, mazo! ¿Naegi? ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? Estás ahí, ¿no? Alguien está ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Eres diferente al de antes? Quizás no pueda oír mi voz desde este lado. Actualmente me encuentro hablando al mundo a través de Alter Ego. Desde que desaparecisteis en ese espacio, vuestra señal de vídeo nos sale bastante distorsionada. Pero aún así, se nos obligó a veros todo este tiempo. ¿Eh? Las cosas que os han obligado a hacer, se nos obligó a mirar. ¿Obligados a mirarnos? Me gustaría salvaros inmediatamente, pero por culpa de la interferencia del virus, no puedo. Ya no se aceptan nuestros comandos, incluyendo las peticiones de apagado. El programa Neomundo está fuera de nuestro control. En ese mundo, esa persona creó un país independiente que no permite interferencias desde fuera. Pero Alter Ego creó una oportunidad para hablaros directamente. Significa que funciona. Entonces significa que la persona con la que necesito hablar está aquí mismo. Espero. Parece que este tipo no puede verme ni oírme. Pero, ¿quién es este tío? ¿Será aliado nuestro? Ya que no queda tiempo, voy a decir lo que tengo que decir y espero que estés escuchándome. Pero primero, debo pedir disculpas a todo el mundo. Sé que pedir perdón no ayuda en nada. No imaginábamos que pudiera ocurrir algo así. Nunca imaginamos que un virus tan atroz estuviera acechando dentro del programa Neomundo. Pero todo es por nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad no habernos dado cuenta hasta que era demasiado tarde. Pero no es solo el virus. No puedo asegurar que el programa no tuviera problemas en primer lugar. Para ser sincero, no estaba seguro de iniciar el programa sobre vosotros o no. Pero era la única forma de salvaros. ¡Quería salvaros, chicos! ¿Salvarnos? ¿De qué nos quería salvar? ¿Por qué debería esto salvarnos? Ya habéis visto la contraseña para acceder a la zona del examen de graduación, ¿verdad? Ya sabéis, 11037. 11037. Es el número que encontramos en el castillo Nezumi. Las puertas de las ruinas antiguas debían abrirse cuando consiguierais todos los fragmentos de esperanza. A partir de ahí se supone que debíais enfrentaros al examen de graduación. Pero preparé la contraseña por si algo salía mal. Como he dicho antes, tenía mis dudas de que el programa fuera perfecto.
aunque hubiera una mínima posibilidad, pensé en la posibilidad de que el observador se descontrolara. Por eso dejé la contraseña 11037 en un lugar donde el rol de profesor no pudiera acceder. Nunca pensé que Naguito, que lo vio primero, borraría la contraseña. De todas formas, también fui yo el que eligió como contraseña ese número. Ese número contiene un secreto. Alguien cercano a mí me dejó ese número para salvarme cuando me encontraba frente a un dilema. ¿Entendéis lo que trato de decir? Yo sí, ellos no creo. Os estoy confiando esa voluntad a todos vosotros. Os he confiado el futuro. Pero esa persona intenta aprovecharse del examen de graduación. Estoy seguro de que ellos van a masacrarnos a base de desesperación utilizando el examen que os aguarda. Pero quiero que lo soportéis sin abandonar la esperanza. Quiero que aguantéis hasta que llegue ahí. Porque tengo un secreto para acabar con ellos. ¿Eso significa que tiene un plan secreto para acabar con Monokuma? En el peor de los casos, donde uno de los observadores se descontrolara, he preparado una orden oculta a usar en el lugar del examen de graduación. Es la secuencia de apagado forzoso. ¿Secuencia de apagado forzoso? Incluso alguien con la autoridad de un profesor no puede parar dicha orden. Es una forma de acabar con esto que podéis elegir vosotros independientemente del observador. Lo que significa que aunque le hubiesen robado la autoridad al profesor, no deberían de poder detenerlo. Si lo usáis, ganaréis, chicos. Aunque para iniciar la secuencia de apagado forzoso necesitáis a más de la mitad de la gente. Y para poder hacer eso, necesito de algún modo conseguir ese número. No me dejes, Naegi. ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Que sí, Monokuma! ¿Qué acaba de pasar? ¡Eh, Hinata! ¿Qué ha sido esa cosa tan chunga que acaba de pasar? Nada, de verdad. Entiendo. Ah, bueno, de todas formas, esas son todas las pistas que vais a conseguir. Si esa inteligencia artificial inútil os dice más cosas inútiles... ¡volveré a meter baza! ¿Monokuma no se ha enterado de lo que ha pasado? Hace tiempo que no hablaba tanto, pero... era importante hablar contigo. Ha valido la pena esperar aquí todo este tiempo. Ey, sobre el tipo de antes... no debería de haber nada más que preguntarme. Ya veo, sería catastrófico si Monokuma nos oyera. Eso significa que Monokuma no sabe nada sobre la conversación que he tenido con ese tipo. Tenéis un arma muy poderosa. Depende de vosotros el cómo usar esa arma. La única cosa que puedo hacer es evitar la difusión del virus con todas mis fuerzas para que vosotros uséis el arma. El resto depende de vosotros. Dad lo mejor de vosotros. Quedemos lo mejor, ¿eh? Pero, ¿qué tenemos que hacer para dar lo mejor? El misterio se va resolviendo. Estoy empezando a vislumbrar la verdad. Pero, ¿qué se supone que debemos hacer cuando la verdad es realmente una mentira? Sabemos que estamos llegando a una conclusión de la que nadie quiere ni oír hablar. ¿Pero aún así necesitamos trabajar duro y dar lo mejor de nosotros? ¿Realmente hay alguna razón para dar lo mejor de nosotros? Si todo era una mentira, ¿entonces no carece todo de sentido? Es igual que con los asesinatos. Aunque hayamos experimentado algo tan doloroso como eso, algo tan trágico como eso, ¿no carecen de sentido también? Cuando el mundo se vuelve del revés y se convierte en algo irracional, ¿qué se supone que debo hacer? 11037. Secuencia de apagado. Vale, me voy de aquí. Una puerta roja, ¿eh? Es una pérdida de tiempo ponerse a pensar en lo que significa. Ahora mismo necesito acabar con esto. Necesito centrarme en eso. Es esto. Voy a guardar por si acaso, ¿vale? Porque si no me guarda automáticamente aquí, pararé, ya os aviso. Se refiere a esta puerta roja, ¿no?
¿Tengo que entrar aquí? Si lo hago, ¿habremos acabado? Yo me imagino que antes del meollo me pedirá guardar, entonces por eso estoy siguiendo. Pero si no, cortaré, ¿eh? ¡No se acaba! Sí, sí que se acaba, mira. Ve hacia la luz, Hinata. Ve hacia la luz. ¿Eh? Este lugar... Parece que estamos todos. Parece que este va a ser el último obstáculo. Aún así, este lugar... ¿Es una sala de juicios? ¿Pero por qué es una sala de juicios? Sí que parece una sala de juicios, pero tiene un rollo distinto a la que habíamos usado hasta ahora. Ya hemos estado aquí, ¿no? Sí, debe de ser el lugar al que conducían las ruinas antiguas. ¡Sugayo! Me parece muy raro que hayamos estado todo este tiempo en ese otro edificio. ¡Suga! Es como si hubiéramos estado soñando o algo así. Si esto es un sueño, entonces esto también es muy... ¡Así que por fin habéis llegado! ¡Felicidades, chicos! ¡Sois los primeros en completar el juego! Después de parar por la Academia Kibougamine, habéis llegado por fin a este sitio. Al lugar del examen de graduación, dentro de las ruinas antiguas de la isla Jabberwock. Llámalo lugar del examen de graduación o como quieras, pero es igual que el anterior. Esta sala de juicio realmente inspiró a la anterior, así que realmente esta es la sala original. ¿A quién le importa? Este examen de graduación significa que podremos irnos a casa, ¿no? ¡Por supuesto! ¡Si es lo que decidís, chicos! ¿Y si tenemos que decidir qué hay que hacer? ¡Ejem! Por favor, fijaos en la pantalla táctil de vuestros strats. En comparación con otros juicios, las reglas son mucho más simples. Hay dos opciones, graduarse y repetir, ¿no? Solo tenéis que escoger una de ellas y pulsar. Cada uno de vosotros emitirá un voto y la decisión más votada se considerará vuestra decisión final. Si no presionáis ninguna de las dos, se considerará ausente y no contará. Lo que significa que todo el mundo que ha muerto hasta ahora contarán como ausentes. Deva. Entonces, el resultado está basado en la mayoría de nuestros votos. Si la mayoría elige graduarse... A partir de aquí se iniciará un evento que simula una ceremonia de graduación, el programa de graduación. ¡Ah! Aunque hagamos la tontería esa de la mayoría, el resultado va a ser jodidamente obvio. Venga, sin rodeos, podemos pulsar ya, ¿no? ¡No! ¡Aún no puedes! Quiero decir, tu determinación aún no es firme, ¿no? Mira que te dejas arrastrar por lo peor de la sociedad. ¡Cállate! ¿A quién le importa? ¡Voy a darle! ¡Madre mía! ¿Cuál de tus orificios estás usando para vomitar la bilis? Para participar en el programa de graduación necesitáis mi autorización como profe, ¿sabéis? ¿Qué? ¿Eso significa que no va a terminar con una votación mayoritaria? Después de votar, voy a juzgar uno por uno si os merecéis graduaros o no. Así que aunque votemos, dices que no nos graduaremos a menos que nos autorices. Siento haber sido tan grosero. Pero por eso no te preocupes. Me comprometo a no negarle a nadie su graduación. Es una simple formalidad. Solo lo hago porque hay que hacerlo. ¿Lo hace porque es como hay que hacerlo? Significa que no puede exceder ciertos límites. Tiene sus limitaciones. ¿Es esto de lo que hablaba Alter Ego? De todas formas, aunque no queráis, tenéis que hacerlo para resolver el misterio. Después emitís vuestra mayoría y a partir de ahí ya nos ponemos con el programa de graduación. Pero, ¿por qué tenemos que pasar por esa chorrada? Bueno, porque... Como dijiste, estás esperando a los protagonistas, ¿no? Lo que significa que solo estás haciendo tiempo. ¿Quiénes son los protagonistas? ¡Oh! No tenéis que preocuparos. No tiene nada que ver con vosotros. No puede ser que no tengan que ver con nosotros. Somos los únicos envueltos en todo esto, ¿sabes? No importa si estáis envueltos o no. Solo sois un puñado de estúpidos en algo mucho más grande. Por eso no tiene nada que ver con vosotros. Limitaos a hacer vuestro papel sin rechistar. ¡Quieto parado! ¿A qué viene eso de estúpido?
Ah, no es que sea importante ni nada, pero asegúrate de apagar ese juguete. ¿Cómo te atreves a tratarlo como a un juguete? Hola, hola. Le he tratado como un juguete. ¿Algún problema? Yo lo he creado todo. ¿De verdad vas a pelear conmigo? ¡Si soy un dios! ¿Cuán prometedores podéis llegar a ser? Creo que esto es simplemente la naturaleza de la vida. ¡Sea pues! ¡Antes de morir, grabad a fuego mi poder en vuestros cerebros! Bueno, pues sí, ahora nos están pidiendo guardar, así que vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día, pues no sé, yo creo que ya tiene que quedar poco de juego, pero ni idea. Así que bueno, por ahora lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!